Estos chicos que están hoy representando a cada una de sus localidades han pasado por su instancia local, por su instancia zonal. Hoy están aquí en la gran final de la provincia del atletismo. Ya la semana pasada hicimos la misma experiencia con el deporte adaptado, atletismo adaptado para chicos con discapacidad. La semana que viene nos toca adultos mayores en las grutas. Y dentro de 20 días la gran final del básquet, del vóley, del ajedrez y del handball en Bariloche para reunir otra vez 2.000 chicos que van a terminar con este año para los Juegos Rionegrinos. En esta oportunidad hay 540 chicos, que ya hemos repetido la misma cantidad de chicos en el deporte adaptado la semana pasada. 2.000 chicos en Bariloche dentro de 20 días, 400 personas en el deporte adulto. Son realmente instancias con muchísimo número de atletas, pero que son los que han llegado a la instancia final. Esto estamos hablando de 22.000 personas que pasaron por los procesos de selección y clasificación en las instancias locales y zonales, lo que maneja un volumen para una población de 800.000 personas como tiene Río Negro, un volumen más que importante para el deporte provincial. Es un laburo infernal que lo hacemos en conjunto entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Deportes, aunando esfuerzos para que todos estos chicos tengan su transporte, su vestimenta, alojamiento, la alimentación, los espacios deportivos, los elementos deportivos, el arbitraje. Es realmente un laburo enorme que se hace para que los chicos tengan esta fiesta del deporte. Una final más, lo decíamos recién en la apertura, en las palabras de bienvenida a cada uno de los grupos de chicos y chicas que han llegado a la capital, la inmensa alegría de poder retornar a la presencialidad, a las finales de los Juegos Rionegrinos, que está tan instalado en la provincia, que ya son un sello característico de la gestión de gobierno provincial. Y bueno, dándole la bienvenida, felicitando a los profes, a las profesoras que acompañan, que dejan mucho tiempo para acompañar a sus estudiantes para estas instancias. La semana pasada tuvimos la misma actividad para los chicos con discapacidad, de chicos y chicas, 400 aproximadamente, hoy casi 500 con docentes también. Las finales en Bariloche que vamos a tener con casi 2.000 estudiantes y bueno, 22.000 en toda la provincia que han pasado por distintas instancias, adultos mayores en unos días más. La verdad que muy contentos el despliegue de la Secretaría de Deporte, el Ministerio de Educación, el Gobierno Provincial, para que esto sea un éxito como está resultando. Desde la cartera de Educación se tuvo un rol muy activo en estos Juegos. El Ministerio no solamente acompaña con toda la logística, los gobiernos locales, los consejos escolares, cada una de las instancias locales llevan el acompañamiento del Ministerio de Educación. Esto es imposible hacerlo desde una sola cartera educativa, deporte, gobierno, bueno, todo el gobierno provincial en una política de Estado, en una política pública que lleva a la recreación, que lleva al deporte comunitario, que permite hacer amistades, viajar. Y bueno, de eso se tratan los aprendizajes también, tener experiencias comunitarias de aprendizaje, de vida deportiva y bueno, de vida escolar, que se reitera y que se repite en distintos ámbitos, como en esto, en un gimnasio.